Come, Reaper. Kaduko dice que ha llegado el momento de reconciliarte con tu pasado. Balú, Putulua. Lupa Lupin sigue en el campamento donde lo criaron. Espera que encuentres las respuestas que buscas cuando llegues. Balú, Putulua. Aunque la oscuridad forma parte de tu naturaleza, te sugiere que mantengas la calma, ya que los mejores luchadores nunca se enfadan. Balú, Putulua. ¿Cuchai? Ifar, Befar. Te indicará la dirección correcta, pero el resto depende de ti, ya que esta parte del camino tendrás que afrontarla a solas. El campamento de Lupa Lupin siempre ha estado ahí, escondido en las profundidades de las montañas. Kaduko espera que encuentres el camino y las respuestas que buscas cuando llegues. Sabe que lo ha dicho antes, pero ha llegado el momento de ponerle fin al reinado del terror de Lupin. Mopu far kobi, kuchai, y far befar. Deberías ir allí y enfrentarte al destino. Un enfrentamiento contra Lupin, sin reglas. Tolu keta, ya wawanwe. Siempre está feliz de ayudar. Kutuvun poputuwe. Te pide que te cuides. Cascotes antiguos, a veces llenos de cosas buenas. Venga, cógelo. Thank you.
Parece que está de buen humor a pesar de haber quedado aquí a su suerte. Ha oído que tienes compasión y confía en que tu naturaleza ayude a los que lo necesiten. Te pide que hagas lo correcto por el bien de tu conciencia. Solo con tus conflictos internos te haces responsable de tus acciones. Agradece que lo eligieras. Es imposible tener buen corazón sin hacer buenas acciones. ¡Es como si todo el mundo brillara! Brilla así y la oscuridad desaparece. Esa sí que es una buena idea. ¡Que desaparezcas! Empiezo a pensar que no te caigo bien. ¡Yo no! No puedes ignorar a ese monstruo y ya. Si haces... Se despide de ti. El campamento de Lupa Lupin siempre ha estado ahí, escondido en las profundidades de las montañas. Ve con cuidado. Es el campamento de Lupa Lupin. Mm-hmm.
Lupa Lupin tenía ganas de que este momento llegara. Quería que vinieras y vieras dónde empezó todo. Era muy pequeño cuando tu madre y los demás vinieron a matar a su madre, solo porque era diferente, una cazadora. Esa noche fue cuando quien caza se convirtió en el cazado, atrapado sin poder huir. Tu madre no mostró misericordia, solo venganza. Ve que no eres como tu madre. Hay algo diferente. Quizás habrías tomado una mejor decisión y no habrías atajado el problema de la misma forma. Lo dejaron huérfano, solo, un paria y un raro. Ha estado reviviendo ese día desde entonces. Dice que tu madre y sus discípulos empezaron algo que no se podía deshacer. Lo convirtieron en el monstruo que es hoy. Sabía que este día llegaría y era paciente. Cuando escuchó noticias sobre tu nacimiento, sabía qué venganza llevaría a cabo para que perdurara. Esa es la razón por la que te dejó vivir la noche que arrasó la aldea. Quería que sufrieras durante toda tu vida como él. Te marcó para reconocerte cuando os volvierais a encontrar y que recordaras al final de dónde venías. Su hambre se hizo voraz con los años. Lo intentó al principio, pero ser vegetariano no es su naturaleza y no puede morirse de hambre. Pero nunca ha matado a alguien si no era para comer. Todo lo ha hecho por sobrevivir y dice que el verdadero ser siempre sale. Una mirada a la naturaleza hará que lo entiendas todo mucho mejor y que solo los fuertes sobreviven. Es la selección natural. La suerte es para aquellos que son demasiado débiles como para determinar su propio destino. Y ha llegado la hora de que aceptes el tuyo. Thank you.
Dice que tienes que ver a Noko lo antes posible. Ya, Yumawa. Siempre está feliz de ayudar. Te entiende a la perfección.
El rancho. Una granja contaminada de pies a cabeza por la radiación de Toxanol. No te quedes mucho. Es una zona radiactiva. Irsim, qué curioso. Un tocacuerdas del pasado que ha sobrevivido. Los hilos de tono se usaban para infundir sentimientos en los oídos. Veamos si sigue funcionando. Tienes que armonizar las notas musicales para que el tocacuerdas esté afinado. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Música para los oídos.